Lanita, vamos arriba, que tenemos que irnos. Ay. ¿Irnos? ¿Dónde? Tenemos que ir a un sitio. ¿A qué sitio? Al veterinario. ¡Oh! ¡Déjame un ratito más! No, que tenemos hora programada. Vamos, levántate. ¡Voy! ¿Pero qué tienen que hacerme en el veterinario? Nada, lo de siempre. Te van a hacer la revisión y te van a vacunar. ¿Eh? ¿A vacunar? Sí, ¿qué pasa? Tú siempre le dices a Mel que no pasa nada por una pequeña inyección. ¡Qué bigotes más despeinados que llevas! ¡Déjame, mami! ¿Y la vacuna esta es la que se puso la otra vez Mel? Sí, la misma. O sea, tenéis que poner una vez al año. Es para evitar ciertas enfermedades de perros. ¡Ah, vale! ¡Venga, va! ¡No perdamos más tiempo! ¡Las aventuras de Luna! ¡Mel! ¿Qué pasa? ¡Que estoy muy ocupada! ¡Mel! ¿Me quieres escuchar? ¡Deja de destrozar la cama! ¡No la destrozo! ¡La estoy peinando! ¡Deja de decir tonterías! Mel, es que hoy voy al veterinario para que me vacunen. ¿Te acuerdas la vacuna que te dieron a ti? ¡Sí! ¡Mel, escúchame! ¿Quieres dejar la cama que te la vas a cargar? Mel, a mí no me da miedo las vacunas, pero solo quería saber si te hizo daño. ¡Ajá! Ahora te toca a ti, lo siento. ¿Dónde vais? Lana, vamos, que llegaremos tarde. Vale, vale. Quizás es la semana que viene y te has confundido. No me he confundido. ¿Qué te pasa? Parece que la calor te atonta un poquito, ¿eh? Mami, ¿la veterinaria será la de siempre? Sí, tu amiga, la de siempre. ¿La que me da chuches? Sí, la que te da esas chuches que te gustan tanto. ¡Bien! Pero, ¿tú te acuerdas si lloré la última vez? No lloraste, Lana. No me digas que tienes miedo ahora. ¡Lani tiene miedo! ¡Lani tiene miedo! ¡No tengo miedo! ¡Chicas, parad! ¿Qué quieres que te ponga, el arnés o el collar? El arnés. Vale, pues cogeremos el arnés. No. ¿No? Sí, sí. Vale. Ven. ¿Qué haces, Lana? Que quizás con el collar voy mejor. Vale, pues el collar. No. Lana, me estás mareando. ¿Collar o arnés? Bueno, me quedo con el arnés. Si no quiere ella, me lo pones a mí y me sacas a mí a pasear, ¿eh? No vamos a pasear, vamos al veterinario. Ah, ups. Pues nada, que vaya Lana, que vaya Lana. Vamos, Lanita. Te noto un poco nerviosa, ¿eh? ¡Arriba! Muy bien. Ahora vamos a buscar a tus hermanos humanos. Luego, cuando suban ellos, no podrás estar en una de sus sillitas, ¿eh? Por eso aprovecho ahora. Sí, aprovecha, aprovecha. ¿Me cogerás la patita en el veterinario? Sí, claro, Lani. Y estaré en todo momento contigo. Vale. ¡Ya estamos todos! ¡Vamos, todos adentro! ¡Vayan circulando! Muy bien. La última, Lanita, que irá entre medio de los dos. ¡Venga, arriba, Lani! ¡Muy bien! ¡Ay, que no puedo pasar! ¡Dejadme espacio! ¡Ya hemos llegado! A ver si veo a mi amiga la veterinaria. ¡No! ¿Qué te pasa ahora, Lani? ¡Que no quiero entrar, por favor! ¡No quiero! ¡Si no pasa nada! ¡Es que creo que ha sido mala idea! ¡Me quiero ir a casa! ¡Tranquilízate! ¿No decías que no te daba miedo el veterinario? No, pero... ¡No! Lani, no te puedes ir ahora. Venga, que te hará una pequeña revisión. Primero empezaremos por las chuches de Lanita. ¡Chuches! Tranquila, Lana. Estás muy nerviosa. ¡Ya está! ¡Ya me puedo ir! ¡No! ¿Qué es eso? No te va a hacer daño, ya verás. No respira. Normal. Muy bien. Muy bien, Lani. Así, tranquilita. ¿Ves cómo no hace nada? Tenemos que asegurarnos que estén bien tus pulmones, tu respiración, para evitar cualquier complicación. ¿Ya estoy? No, Lani, ya sabes que no. Ahora estamos mirando a ver si tienes algún bultito. Muy bien, parece que las mamas las tienes bien.
Me está haciendo un masajito. ¿Ves cómo no es tan malo? Me hace un poco de cosquillas. Muy bien. ¿Y ahora? ¡Ahora a casa! No, aún no. Uy, esto mejor que no lo mires. ¿Por qué? ¡No para! ¿Qué es? ¿Qué es? No es nada malo, te van a mirar las orejitas. Pero siempre que lo ves te pones muy nerviosa. Tienes que estar tranquilita. Así. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Muy bien, están perfectas, Lani. Y ahora la boquita. A ver esos dientes. Están muy bien. Se nota que te los lavas mucho. ¿Ves, Lani, lo que te digo siempre? Lo importante que es lavártelos. ¡Oh! ¿Eso qué es? Ten, más chuches, más chuches. ¡Qué bien que te cuida tu veterinaria favorita! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Lani! ¡Mira esta! ¡Muy bien! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Pues cosas de veterinarios, Lani! ¡Te damos chuches! ¡Sí! Y te las vas a comer, pero tranquilita, sin ponerte nerviosa. Muy bien, no se está dando ni cuenta que la estamos vacunando. La acabamos de vacunar y no se ha dado ni cuenta. ¡Qué rica la chuche! ¿Qué dices, mami? Que lo estás haciendo muy bien, Lani. Vamos, ya estás, al suelo. ¿Ya estoy? Pero mami, ¿no habíamos venido aquí para que me vacunasen? Sí, es que ya te han vacunado. ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando te estabas comiendo las chuches, no te has dado ni cuenta. ¡Hola! ¡No me ha hecho nada de daño! ¡Claro! Si es que en el fondo ya lo sabes, pero no te acuerdas. Y te pones nerviosa igualmente. Venga, vamos, vamos a pesarte. A ver cómo estás de peso. ¡Arriba! 8 kilos, 30. ¡Muy bien, Lani! Estás en tu peso ideal. ¡Ya está, Lani! ¡Ya podemos irnos! ¡Adiós, amiga veterinaria! ¿Cómo ha ido, Lanita? ¿Cómo ha ido? Ha ido bien, Mel. ¡Explícamelo! ¡Qué pesadita! No me va a dejar beber agua. ¿Qué ves aquí? Es que no me ha explicado cómo te ha ido. ¡Yo quiero saberlo! No sé por qué no me han llevado a mí también. Bueno, mejor que no vaya, que no sea que me quieran hacer algo a mí también. Mel, déjame beber agua tranquila, que luego te lo explico todo. Mel, déjala, Anita, que acaba de llegar. Se tiene que tranquilizar aún un poquito. Gracias, mami. ¡Ay, qué sed! Entre los nervios y las chuches. Claro, eso da mucha sed, Lanita. Ay. Amiguitos humanoides, ya está. Ya me han vacunado. Y no ha sido para tanto. Bueno, en realidad es que ni me he enterado, ya lo habéis visto. Si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un super like, suscribiros a mi canal y seguidme por Instagram y por TikTok. ¡Os perriquiero!